¿Qué más, gente? Soy Alapin para Team TV y les tenemos un nuevo video en el canal. Como ven, estamos en Puma. Sigo un poco, le vamos a mostrar toda la línea de básquet de Puma que está llegando a Colombia. Excelente Melo con todo este hit juego para los que están jugando básquet. En Colombia el básquet está cogiendo un auge muy bueno y se agradece que Puma está trayendo la línea completa, no solamente en pares, sino en apparel. Vean, ese es todo estilo. La Melo, uno de las nuevas estrellas del básquet internacional, con toda la línea. Red Air, con estilo. Ustedes vieron en el canal los Rick and Morty. Estamos pendientes de mostrarle yo jugando básquet con el EPA, para que vean como solo juego. Más de la línea de básquet, pequeños más sobrios. Si no te gusta tanta bulla, esos también son muy buenos. Y los clásicos, Puma Suede, para tu estilo B-Boy, el Tracksuit, el T67. El T7 de 1968, el clásico, el icono de todo breakdancer. Tienen todos los colores, todos los flavors para que los usen. Y vienen con fat laces. Vamos a seguir usando, tienen motorsport, tienen golf. Están trayendo muchas cosas a Colombia y también tienen la línea Fenty que ya se los voy a mostrar. Y en colaboración con Rihanna traen los Fenty, los Creepers, Fatty, son estilo así de skate, bien sollados. Son muy bonitos. El Creeper fue uno de los primeros que sacó Rihanna hace par años y esta vez volvieron más chunky y llegaron a Colombia porque la primera vez no alcanzaron a llegar. Llegaron en dos colores y me parecen que son brutales. Llegaron en tallas pequeñas, obviamente es un par de mujer, pero tú sabes que hay veces pares de mujer, si llegan tallas buenas, los hombres también compran, pero en ese caso llegaron con tallas muy pequeñas. Ferrari, AMGs, Porsche. También se llegan cosas para mujeres a Puma, colaboración con Liberty. El textil es brutal, una calidad muy buena, el estampado, las gráficas, muy top, toda la colaboración, toda la línea,